El mes de enero, siempre en los últimos 8 años, en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, por diferentes razones, es el mes de mayor violencia que existe de los 12 meses. Si nosotros a este mes de enero lo comparamos con años anteriores, tenemos menos violencia. Ahora no podemos decir que tenemos números bajos de violencia. Si comparamos con respecto al año pasado, al año anterior o 2 años hacia atrás, tenemos mucha menos violencia. Pero no podemos decir que tenemos poca violencia en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe. Todavía tenemos índices de violencia muy altos que tenemos que seguir trabajando para que los índices sigan bajando en nuestra provincia. Para eso necesitamos un mejor servicio de policía, pero también un mejor servicio de justicia y un Estado presente. Número actualizado. Se superan en 10 los crímenes cometidos en la ciudad de Rosario con hechos violentos. ¿Usted dice que este número ha bajado respecto a años anteriores? No, lo que digo, nosotros seguimos la cifra de homicidio día a día en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Si comparamos y miramos 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, es una cifra más baja la que tenemos al día de hoy en el mes de enero comparativamente con los meses de enero de los últimos 6 años. Pero no digo que es una cifra baja. Nosotros necesitamos un Estado presente, un Estado que siga trabajando para sacar armas y para que haya menos violencia en la sociedad. Aumentamos la presencia preventiva de la policía de la provincia de Santa Fe, la respuesta es más rápida de la policía de la provincia de Santa Fe, los despliegues policiales son permanentes en función de lo que nos marca permanentemente el mapa de calor y el mapa del delito, y estamos trabajando juntos al Ministerio Público de la Acusación, a los 13 barrios más violentos de la ciudad de Rosario y a los 7 barrios más violentos de la ciudad de Santa Fe, con una mesa multidisciplinaria, multiagencial, en donde estudiamos en profundidad lo que sucede en cada uno de ellos, para intentar llegar antes. Muchas veces los niveles... Indudablemente, a ver, Beatriz, indudablemente hay fallas. Si no habría fallas tendríamos menos violencia. Pero decimos, esto es sumamente complejo y es algo que no solamente desde el aspecto policial lo vamos a resolver.